¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cafecito con Lucy, donde hablamos de temas acerca de la salud mental y el desarrollo personal. Y hoy vamos a hablar acerca del tema cómo tomar una decisión importante. Escogí este tema porque muchas de las veces me encuentro con personas que vienen a mí para Life Coaching que se sienten abrumados con una decisión que tienen que tomar y es completamente normal. Pero vamos a identificar ciertos aspectos de ese proceso de tomar las decisiones para sentirnos un poco más tranquilos. Así es que principalmente hay que considerar que no solamente tienes dos opciones. En realidad, cada vez que nos afrontamos con un problema o una decisión, hay un mínimo de 7 opciones. Entonces, recuerda siempre esto cada vez que te sientas estancado o estancada en algo. Tengo 7 opciones. Y lo primero que se te viene a la mente, pues, ¿y cuáles 7 si nada más veo una o la otra? Y así es porque cuando estamos abrumados o estresados por esa decisión, tendemos a cegarnos y a no ver más allá de lo que pudiera existir. Por ejemplo, vamos a ver la decisión de dejar tu trabajo. Una tercera opción puede ser hablar con tu manejador acerca de las cosas que quisieras cambiar o que cambien dentro de tu posición y ver si se te da el aumento, si se te da una promoción, si se te cambia de departamento. O sea, tienes la opción de expresar tus necesidades antes de tomar una decisión. La cuarta opción que tienes es, tienes la opción de investigar otros puestos dentro de la compañía o fuera de la compañía. Tienes la opción de posponer tu decisión y decir, por el momento no voy a hacer nada, pero voy a decidir investigar otras posiciones, otros puestos antes de tomar mi decisión. La otra opción que tienes es de quedarte en tu trabajo y no volverte a quejar nunca más y aceptar que ese va a ser el trabajo de tu vida. O tienes la opción de cambiar tu actitud y empezar a sacarle brillo y optimismo a todos los aspectos de tu trabajo. O tienes la opción de simplemente seguir quejándote, seguir llegando y desahogándote con tu pareja, con las personas o lo que sea, y seguir torturándote ahí. O sea, toda acción es una opción, ¿sí? Entonces, date cuenta que existen todas esas posibilidades. Quizá la opción no es salirte del trabajo, quizá haya una opción de cambiar de departamento solamente. Quizá la opción es pedir un cambio de horas y quizá eso te siente mejor. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de opciones. Entonces, yo te lo dejo de tarea. Si tienes una decisión que tomar, identifica 7 opciones mínimas. ¿Okay? Bueno, y la otra cosa a considerar es que recuerdes que ninguna decisión que tomes es errónea. No hay la decisión mala o correcta, sino hay diferentes caminos, todos los cuales te van a llevar a una lección. Te van a enseñar algo que tú no conocías. Te van a enseñar cosas de ti, cosas de otro aspecto, de otras situaciones, de otras opciones. Y al final de cuenta, aunque quizá tú en tu cabeza sientas que te hayas equivocado de decisión, en realidad vas a poder sacarle todas las lecciones aprendidas y va a resultar que no fue una decisión tan errónea como tú te lo imaginabas, porque quizá esa decisión sirvió cuando menos de alejarte de lo que ya habías estado haciendo por años y que ya no te servía, ya no te era útil, ya no funcionaba para tu vida. Entonces, a veces el tomar una decisión requiere de tomar decisiones que quizás no sean las más aptas, pero yo no les llamaría errores, sino simplemente decisiones no muy aptas. Pero de cada una vas a aprender algo y te va a llevar eventualmente al camino o a la decisión adecuada. No tengas miedo a explorar las opciones. A veces lo más difícil es aprender a soltar. Decir, ok, ya no puedo más con este trabajo, ya no puedo más con esta relación, ya no puedo más con esto que me está
estresando y que me tiene completamente infeliz. La decisión más difícil a veces es reconocer eso y tener el valor para decir no más. Entonces, esa decisión es otra de las que vale oro también, porque si nunca llegas a ese punto donde ya estás listo y ya no quieres estar más ahí, sino hacer cambios en tu vida, siempre vas a estar donde mismo. Entonces, acuérdate que no hay decisiones malas. Cualquier decisión que tomes te va a dejar una enseñanza. Bueno, y la próxima es, evalúa los pros y los contras de cada decisión. Y pregúntate, ¿con cuál de estas decisiones puedo vivir yo en paz? O sea, pon todo lo bueno y lo negativo y lo neutral de ambas o de todas las opciones que estés considerando. Si tienes 5 opciones a considerar, bajo cada una pon los pros y los contras, los pros y los contras. Y después pregúntate, ¿con cuáles de estos contras puedo yo vivir? Porque no hay decisión perfecta. Cualquier decisión que tomes va a tener sus desventajas también. Porque la vida es una enseñanza, son los errores. Entonces pregúntate, ¿puedo vivir con los contras de la decisión que quiero tomar? Y por último, pregúntate, ¿la decisión que quiero tomar me hace daño a mí o a alguien más? Si es una decisión que te va a dañar a ti interna, física, emocionalmente, o va a dañar a alguien interna, física, emocionalmente, pues pregúntate si ese es el camino que quieres tomar, si ese es el camino que te va a ayudar a ser mejor persona o mejor ser humano. Así que bueno, espero que esto haya ayudado un poco. Acuérdate, no hay decisiones incorrectas. Tienes muchas opciones, más de las que te imaginas. Y cada decisión te va a enseñar algo. Y con cuál de los pros y contras puedes vivir. Y la decisión que vale oro es decídete a actuar. El tomar esa decisión de tomar cualquier acción diferente a lo que has venido haciendo ya es un logro excelente. Es el primer paso a otras decisiones que vas a ir tomando que últimamente te van a llevar a una mejor vida, a un mejor lugar, a una mejor estabilidad financiera, física o emocionalmente. El optar por seguir viviendo en una situación donde no eres feliz, donde te estás dañando tu salud, tu estado mental, espiritual, emocional, esa también es una decisión, el quedarte ahí sin hacer absolutamente ningún cambio. O sea, estoy optando por seguir sufriendo. No lo decimos así, no lo vemos así, pero la falta de acción muchas de las veces es eso. No me voy a ir acá, ni allá, ni allá, ni allá. No voy a ver mis 7 opciones. Bueno, no voy a ver mis 6 opciones. Me quedo en esta opción de inactividad. Por lo tanto, estoy decidiendo quedarme en las circunstancias donde estoy, aunque yo no sea feliz. Esa también es una decisión. Yo sé que da miedo tomar decisiones, pero platícalo con alguien, eso es muy importante. Dialógalo con una consejera, con un amigo, una amiga. Obviamente yo estoy a la orden, pero no tiene que ser conmigo. En realidad estos videos son para ayudarte a ti. Y dialógalo con alguien. Una vez que hayas hecho tu lista de pros y contras, platícalos con alguien. Y a veces cuando platicamos nuestra situación o nuestros pensamientos, nos da la oportunidad de escucharnos a nosotras mismas, y en el momento de platicarlo o dialogarlo con alguien, ahí mismo descubres que ya sabes lo que quieres hacer. Y casi el 100% de las veces ya sabemos lo que queremos hacer. Ya tenemos la decisión aquí y aquí. Pero el miedo muchas de las veces nos detiene. Entonces, ármate de valor. Considera las opciones que vimos hoy y te deseo muchísima suerte. No te olvides de suscribirte a mi canal, de regalarme un like y comparte este video con tu hijo, con tu hija, un amigo, una amiga, con quien tú creas que se pueda beneficiar. Y nos vemos en el próximo Cafecito con Lucy.